Aunque las tasas de interés del Banco Agrícola son del 12%, solo prestan para la producción, dejando de lado las inversiones en estructuras, que en el caso de los invernaderos es de $6 el metro cuadrado. Con fines de instalación de estructura, el Banco Agrícola no cuenta con dinero, como te decía. La banca privada, el préstamo con fines agrícolas, es mucho más caro que si fuera para comprar un vehículo. O sea, no hay definida una política que pueda ayudarnos en ese sentido. Sin embargo, el administrador del Banco Agrícola les animó, diciendo que el próximo año habrá disponibilidad de recursos. El banco va a tener, de aquí a marzo, nosotros vamos a tener una cartera que va a andar cerca de los 4.000 millones para prestarse a todos los productores nacionales. Y es que el municipio Rancho Arriba lleva en estos momentos la delantera en la producción bajo ambientes controlados. El fuerte de su producción son los pimientos morrones y otras variedades de ajíes, con una calidad de 85% exportable. Son más de $1.500 millones en exportación cada año, distribuidos en 25 millones de libras de vegetales, entre ellos papa, café, berenjena y guandules. Tenemos el capital humano, tenemos los productores, tenemos la tierra, tenemos las zonas para esos 7 millones de metros cuadrados que ellos proponen. Lo tenemos. Lo único que nos falta es ya poner manos a la obra, como bien eso es eslogan de gobierno, pero para eso necesitamos comenzar ya. Tenemos los productores, podemos hacerlo, pero necesitamos el dinero. La agroindustria genera en esta provincia 5.000 empleos directos. Llama la atención que casi la mitad de la mano de obra no especializada es haitiana. La provincia Ocoa tiene 1 millón de metros cuadrados de invernaderos en producción, la mitad de ellos en el municipio Rancho Arriba. Sin embargo, problemas como el acceso a las fuentes de financiamiento y las vías de comunicación representan un serio problema para estos inversionistas. Como parte de la diversificación del negocio, se instaló la empacadora más moderna de la zona. Ofertan 600 empleos directos en su primera fase. Hasta ahora, como estamos iniciando, estamos aproximando 24.200 cajas entre mediodía, 2-3 horas. Este fin de semana la Junta Agroempresarial realizó un recorrido por los invernaderos de Rancho Arriba para dar a conocer su importancia económica y la diversificación de los productos cultivados de manera controlada. Damaris Ramírez, 1 más 1.